El camino para llegar a los primeros 15 años de historia no ha sido fácil. Ha estado lleno de obstáculos y sacrificios que han sido sorteados gracias a la fe y amor al baloncesto de dos hombres visionarios que un buen día decidieron emprender el reto que para muchos era imposible: crear un equipo profesional en Monterrey. Nace la LNBP en el año 2000. Uno de mis tíos, hermano de mi padre, abre como socio fundador la plaza de Torreón, Coahuila. Y bueno, pues mi padre iba los fines de semana a los partidos, empecé a involucrar, y me dice mi padre, en una ocasión, recuerdo perfectamente bien que estaba yo en mi recámara, y me dice: oye, mijito, ¿sabes qué? Me están ofreciendo la posibilidad de tener una franquicia de básquetbol profesional para Nuevo León. Y inmediatamente recuerdo haberle dicho: ¿sabes qué, papá? Esos temas no me los platiques, no me interesa, te pido de favor que no cuentes conmigo para eso. Me acuerdo muy bien que me comentaba: es que, mijito, no sabes lo que esto puede trascender aquí en nuestro estado, en la ciudad, en la comunidad. Parte de la visión que mi padre siempre tuvo. Finalmente, como mi padre era para mí, ha sido el mejor vendedor que he conocido en mi vida, pues me convenció y le compré la idea. Y en enero del 2001 hicimos una conferencia de prensa, que recuerdo muy bien que para hacer esa conferencia de prensa, incluso mucha de la gente no sabe este detalle, este relato, pero le fuimos a pedir a un amigo de mi padre 4,000 pesos prestados. Y esos 4,000 pesos prestados se los fuimos a pedir para pagar el salón de eventos del hotel donde íbamos a hacer la conferencia de prensa y el catering para poderle dar algo a los medios de comunicación y a los invitados. Y en esa rueda de prensa dimos a conocer que venía el básquetbol profesional a Nuevo León. Terminó la rueda de prensa y recuerdo muy bien que volteé y le digo a mi papá: ¿y ahora qué sigue? Y dice: pues ahora sigue tocar puertas. El inicio fue duro y el compromiso muy grande. Formar una institución con aspiraciones importantes en la duela, pero que su calidad fuera más allá de la misma. Y es que Fuerza Regia, como fue bautizado, debía tener un impacto no solo deportivo en la comunidad de nuestro estado. Para esto, se sumaron al esfuerzo de don Sergio Ganem Pérez y su hijo Sergio Ganem Velázquez, un grupo de empresarios y dirigentes exitosos que veían en este proyecto la oportunidad de impulsar algo más que un espectáculo deportivo. Inicia con observando el ímpetu de la familia Ganem. Sergio Ganem, papá, ya no está con nosotros. Sergio Ganem, hijo, que es un gran promotor, un gran entusiasta. El deseo de que la ciudad tuviera buen básquetbol. Es una iniciativa muy padre porque todo este tipo de diversiones pues hacen héroes en los niños y sacan a la gente de los vicios y los ponen a disfrutar de un espectáculo en donde los niños quieren invitar a sus héroes. Nos transmitieron cómo era todo su plan y lo que querían hacer por la ciudad. Y bueno, pues uno como buen ciudadano y amante de los deportes, pues claro que tiene que apoyar al nivel que uno puede, ¿no? Entonces de ahí viene el origen de esta relación, de haber platicado con ellos cuando estaban iniciando el proyecto. Una labor increíble que han hecho por la ciudad, teniendo en pie de guerra
a su equipo, un equipo que, en el que siempre han hecho cosas muy novedosas, muy, muy carismáticas, y que la gente pues siempre los ha apoyado. Fuerza Regia significa todo ese potencial que tiene este estado, que lo ha tenido y que lo va a tener y que lo va a seguir teniendo. Eso es Fuerza Regia, lo que representa nuestro estado. En lo particular me siento muy, muy, muy satisfecho de todo lo que estamos haciendo y de lo que viene. Y creo que Sergio es un excelente líder, sin duda alguna. Sergio Padre y Alma Rosa, los padres de Sergio Junior, imagínate, fueron nuestros vecinos y nos volvimos grandes amigos. ¿Y qué te puedo platicar, verdad? Alma Rosa me prestaba el carro. Cuando Sergio andaba de viaje, yo le pedí a Alma Rosa el carro. Entonces, la labor social de ellos ha sido toda la vida. Ellos lo traen en la sangre, igual que mi familia, ¿verdad? Para nosotros es una obligación. Sergio lo hace con gusto, yo lo hago con gusto. Es un compromiso que tenemos ante la sociedad. Independientemente de que el básquetbol era la pasión de Sergio, independientemente de que era un extraordinario vendedor, pues los objetivos que buscaba, la integración, la formación de este equipo profesional de básquetbol, que era no solamente practicar el deporte por practicarlo, sino que la profundidad, la intención de esto era lo que nos motivó más a participar en él, porque coincidíamos plenamente en que el deporte puede ser una solución para la problemática que enfrenta Nuevo León y nuestro país en general. Entonces, pues nos convenció plenamente de que era un proyecto muy noble. Don Sergio me tenía. Desde el momento en que tuvimos la reunión, la primera de la reunión, donde me propuso precisamente, o propuso a esta empresa, pero a mí en lo particular como mi tío, mi amigo, el iniciar con esta alianza, ¿no? Sinceramente, yo recuerdo muy bien que le decía, bueno, pero aquí el básquetbol pues no tiene pues mucho auge, al menos en aquel entonces. Y realmente pues es un poco complicado para nosotros invertir en algo que pues tiene poco público. Y su respuesta fue muy sencilla, me dijo, mira, no es nomás un espectáculo, sobre todo tiene también un contexto de responsabilidad social para con la comunidad y para dar más a esta ciudad y a esta región que tanto lo merece. Sí, sin duda alguna, el equipo Fuerza Regia en sus inicios, obviamente con la suma de voluntades, de mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en su momento, que recuerdo con mucho cariño a don Sergio Gane, una persona muy humana, pues tuve el privilegio de conocerlo. Y bueno, yo creo que el sello característico de hoy por hoy del equipo Fuerza Regia lo lleva precisamente el equipo por la personalidad y por la calidad humana de Sergio Gane. Y así nació, eso es bien importante resaltarlo, o sea, nació con un gran compromiso social. El primer roster de Fuerza Regia fue integrado por jugadores que supieron rápidamente ganarse el cariño de un público deseoso de un básquetbol de alta calidad. Primero tuvimos la oportunidad de traer a la tripleta, yo creo que la mejor tripleta de extranjeros que ha tenido la LNBP, que fueron Antonio La Chispa Rivers, Gerald Williams y Carlos Groff. Ustedes recordarán, en aquellas épocas, aquellos años, pues era un espectáculo irlos a ver. Eran jugadores de muchísima calidad y que conectaron inmediatamente con el público, conectaron inmediatamente con, sobre todo con los niños y los jóvenes. La Chispa Rivers pues, se volvió un ícono rápidamente en la ciudad. Gerald Williams, que era letal con sus tiros de tres, y Carlos Groves abajo en la pintura. Y afortunadamente tuvimos la ventaja de tener a jugadores como Marcos Dorado, Felipe Sánchez, Alonso Izaguirre, en fin, jugadores que venían a ser un complemento idóneo para eso en las primeras etapas del equipo y que pues, nos fueron llevando con esos triunfos a
despertar el interés de la gente, porque realmente hicimos la afición de la nada. Aquí no había un equipo profesional de básquetbol, no había una representatividad de básquetbol profesional en Nuevo León. Pero esta conexión con la afición no solo se daba en el terreno de juego, y es que la filosofía de este equipo era estar realmente cerca de la gente, sobre todo de los niños y sectores más necesitados. Fuerza Regia siempre yo creo que son de las instituciones que siempre se ha preocupado por dar clínicas, por ir a los centros de ayuda, siempre estar con la comunidad, apoyar al 100%, como te digo, y Fuerza Regia siempre ha sido así, porque es algo que Sergio y don Sergio, en paz descanse, nos han inculcado, que tenemos que ser una imagen para esos pequeños que vienen a ver el básquetbol. Tras el paso de las temporadas, la expectativa por las buenas actuaciones de la Quinteta Regia fue creciendo, y la exigencia también, por lo que se optó a cambiar de sede, dejando un gran legado en el Gimnasio Nuevo León y encontrar en la majestuosa Arena Monterrey una nueva casa. No conforme con esto, su directiva se dio a la tarea de lograr lo impensado, contratar a un inmortal de la NBA, el multicampeón Dennis Rodman. Ya tenemos amarrado el cambio del recinto, vamos a jugar ahora en la arena. Para nosotros era una cosa colosal, además iba empezando el proyecto de la arena. Y entonces me dice, hay que buscar algo con lo cual estemos al nivel, y hay que buscar algo con lo cual pongamos. Él siempre sentía mucho orgullo de poner a la ciudad, al estado y al país en los ojos del mundo. Siempre sentía mucho orgullo y él siempre quería eso. Fue así como me plantea, por un amigo que tenemos en la ciudad de Los Ángeles, que tenía la comunicación con Dennis Rodman, me planteé traerlo al juego inaugural. Le dije, papá, yo creo que estamos hablando de un tema, pues, muy complejo, ¿verdad? No se me hace tan rápido y tan factible eso. Y me dice, no. Mira, mijito, el no ya lo tenemos asegurado. ¿Vamos por el sí? Siempre me decía eso. Le dije, bueno, pues vamos a intentar. Y sorpresa, damos a conocer a los medios de comunicación que viene Dennis Rodman, que queremos primero traer a Dennis Rodman. Todo el mundo nos tildó de locos, que queríamos solamente la nota, que era un tema que no se iba a dar. Y sorpresa que la inauguración de la temporada del 2004 de Fuerza Regia en la arena, vino Dennis Rodman como padrino. Recuerdo perfectamente bien cuando iba entrando a la arena su cara y verlo. Y cuando estábamos en el centro de la duela, en la ceremonia inaugural, voltea y me dice, yo quiero jugar aquí. Y yo le contesté, sí, está bien. Pensé que era solamente un comentario vago, ¿no? Cuando nos retiramos de la arena en la camioneta, me dice, oye, es que yo quiero jugar aquí. Venía su manager con él y empezamos a platicar. Y finalmente, un par de meses después, Dennis Rodman vino a jugar a Fuerza Regia 2 partidos de temporada regular que quedarán marcados para la historia. Ya convertido en un fenómeno deportivo en Nuevo León, Fuerza Regia se proclamó punta de lanza en un ambicioso proyecto de responsabilidad social, el cual terminó siendo denominado a nivel nacional como Butaca Enlace. Con una red de colegios y escuelas de aquí del área metropolitana, les habíamos dado nosotros una tarjeta que se llamaba Fuerza Regia Card. Y lo que hicimos fue tomar a todos los niños que estuvieran en equipos de básquetbol, de soccer, de voleibol, de atletismo, los principales deportes que se practican en los colegios y escuelas, para incentivarlos a seguir practicando deporte, les habíamos regalado la Fuerza Regia Card, que les permitía accesar a todos los juegos de Fuerza Regia de manera gratuita. Y entonces dice Carlos, oye, a ver, ¿y por qué no lo hacemos a nivel nacional? ¿Y por qué no lo hacemos con toda la liga de básquetbol? Y en esa cena, que terminó en la mañana, literalmente, nos amaneció, se delineó el primer bosquejo de lo que finalmente se llamó Butaca Enlace. Lo fundamos en febrero del 2008. Nació de otra idea que había
de llevar niños a ver los partidos de los equipos profesionales de la ciudad, principalmente béisbol y básquetbol. De ese proyecto llegó a oídos de la presidencia de la República. El presidente en aquel entonces me mandó citar a través de su secretaria de Educación. Fui allá a Los Pinos con ellos dos y me dijeron que el proyecto que estábamos haciendo de llevar estudiantes a los eventos deportivos, si se podía hacer a nivel nacional, con el apoyo de más amigos nuestros, principalmente los dueños de los equipos de fútbol, soccer, béisbol y básquetbol, y hicimos un solo frente para tratar de acercar a los niños de cada ciudad a los estadios, a los niños mejores estudiantes. Hoy, más de 2 millones de niños y jóvenes en todo el país han sido beneficiados con este programa. Los mejores promedios escolares de nuestra juventud que estudia y de nuestra niñez se han visto beneficiados con ese programa. Siendo una franquicia que apostaba por objetivos de altura, el nombre Fuerza Regia se colocó bajo los reflectores internacionales al sumar a su plantilla al basquetbolista más grande del mundo, el chino Sun Mingming. El tema de Sun Mingming fue una historia fenomenal, porque una noche mi padre me pide que baje a su oficina y me dice: oye, ven, tengo que enseñarte un video. Eran como las 8 o 9 de la noche, estábamos todavía trabajando. Y me acuerdo perfectamente bien en su computadora y me dijo: mira esto. Y me pone un video donde está jugando Sonny en una liga semiprofesional cerca de Nueva York. Y entonces lo veo y le digo: ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde es? Me dice: mira, es el basquetbolista más alto del mundo. Me dice: mide 2 metros 36, es 10 centímetros más alto que Yao Ming. Y juégame. Digo: híjole, pues, le pierdo hasta la proporción a los otros jugadores. Me dice: tenemos que traer a Sun Mingming a jugar a Puerto Rico. Sin duda alguna, uno de los casos más sonados en los que esta institución altruista demostró que siempre está pendiente del que más apoyo necesita fue de Cristina Vázquez. Fuerza Regia para mí es tuve mucha conexión con ellos. Vieron mi situación de mi enfermedad de gigantismo y me empezaron a brindar su apoyo en lo que yo necesitara, tanto en medicamento y económicamente. Y mi sueño era de que, como batallo para transportarme, pues no te apures, mija, te vamos a apoyar y te vamos a regalar una camioneta. Y en eso andaban, mija, y échale ganas, y tú échale ganas. Y no, no, una gran persona, la verdad. Cristi, pues ellos, apoyadores del deporte de nuestra ciudad y de la labor social a través de su empresa y de su fundación, hacen posible que hoy te hagamos entrega aquí con toda la afición de este vehículo que está aquí a nuestras espaldas. Es una van equipada. Con la creación del Gimnasio Nuevo León Unido, la Quinteta Regia hace de este recinto su nueva fortaleza, el cual le permite albergar el máximo evento del baloncesto nacional, el Juego de Estrellas. Let's go, ladies. Let's go.
for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. A un año de completar el 15 aniversario del equipo, se vendría el golpe más duro en su historia. El fallecimiento de don Sergio Ganem Pérez, fundador e incansable filántropo en nuestro estado, quien dejó un legado imborrable. Empezaron a suceder muchísimas cosas que me hicieron sentir, sobre todo cuando fue el servicio de mi padre, pues una paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz solamente la puede dar Dios nuestro Señor. Y cuando llegué a la oficina por primera vez, pues no quería yo entrar a la oficina de mi papá. Y en ese momento fue una semana difícil porque no sabía si continuar, no sabía qué hacer. Estábamos precisamente en el preámbulo del playoff de esa temporada. Y bueno, el Señor me mostró lo que yo tenía que hacer. Ser valiente y seguir adelante. Cuando Sergio se va de este mundo, yo soy informado inmediatamente. Y en ese momento se reafirmó la relación que Sergio y yo tenemos hoy en día, que es una relación muy estrecha, muy, muy cercana, muy fuerte. A veces me hace enojar un poco, como todos los hijos te hacen enojar, pero también me hace mucho caso. Yo creo que vamos a continuar siendo una familia, muy cercanos sentimentalmente, muy, muy cercanos, con mucho cariño. Pero esta irreparable pérdida no fue motivo para que Fuerza Regia baje los brazos. Al contrario, sigue transformándose en búsqueda de ser cada día mejores y alcanzar un objetivo que ha quedado pendiente. Me pregunta la gente o me dice la gente, oiga, señor Ganem, o Sergio, es que queremos que ya nos toque el campeonato. Les digo, créanme que si alguien quiere ser campeón, soy yo. Porque sé lo que de alguna manera, a veces hasta sacrificio ha sido esto en 15 años de trabajo. Pero no tengo ninguna duda ni ninguna prisa porque Fuerza Regia va a ser campeón. Deportivamente hablando, va a ser campeón no una, sino varias veces. Y además, Fuerza Regia ya es campeón con la gente, en la comunidad, en la ciudad. Fuerza Regia es un campeonato. Fuerza Regia tiene el campeonato más grande que pueda tener una organización deportiva, que es el cariño de la gente y el ser una herramienta de bendición para la comunidad. Entonces un día nos fuimos a vender puertas y ventanas de aluminio a Reynosa. Y el tipo que nos compraba las puertas, que nos iba a comprar, no nos había dado la cita fácilmente. Entonces parados en el tráfico de Laredo, Tamaulipas, había una persona que vendía unos gorritos que parecían paraguas. Entonces Sergio llegó y compró dos, ¿verdad? Yo le dije a Sergio, ¿para qué haces eso? Tú espérate. Déjame, siempre me ha dicho así, no. Después te explico, mi niño. Siempre me decía así. Entonces llegamos, nos recibe el tipo, ¿verdad? Después de media hora de antesala. Y Sergio se pone ese gorrito. Te puedes imaginar cómo se veía Sergio con un paraguas en la cabeza. El arquitecto se atacó de risa y le dijo, oye, qué bonito está. Y Sergio le dijo, te traje uno. Y ahí cerramos un pedido muy grande.
Lo que yo aprendí de esa historia era que Sergio siempre tenía un humor especial, una característica de diversión. Él se divertía y trabajaba y ganaba dinero. Es una persona muy entregada, con grandes ideas, grandes esfuerzos por hacer sinergias para que su equipo se mantenga a flote. Entonces, pues, mi respeto y mi admiración para él. Es el equipo profesional en México que yo considero que más toca niños de las escuelas, con un esfuerzo tremendo de labor social, de responsabilidad social, y eso hay que aplaudírselos. Y algo también que valoro mucho fue que desde muy chiquitos mis hijos me acompañaban a los primeros encuentros y me siguen acompañando hasta la fecha de Fuerza Regia. Y era tal nuestro apasionamiento que junto con los Sergios estábamos dispuestos a defender las malas decisiones de los árbitros, las entradas agresivas de los jugadores contrarios. Y bueno, pues llegamos hasta corretear a algunos, pero no pasó a mayores. Eso fue para nosotros una gran experiencia. Sentimos el equipo como nuestro y pues independientemente de la gran amistad que llegamos a construir, el equipo nos unió más y porque luchábamos por los mismos valores, por las mismas intenciones. En mi experiencia, pues, tuve un acercamiento con, en paz descansa, don Sergio Gane, gran amigo, a quien recuerdo con mucho cariño, me aprecio, y con el que tuve muchas oportunidades de convivir. En algunos momentos fue retadores en arrancar esto, porque prácticamente estábamos pues muy cercanos a la fase de arranque, hace 12 años, desde entonces. Y verdaderamente para mí fue siempre un ejemplo a seguir. Dicen que realmente el ejemplo es una muy buena manera de enseñar, para mí es la única forma de enseñar. Y a mí, don Sergio me enseñó mucho. Sergio, padre, un apasionado del básquetbol, tuve la oportunidad de conocerlo en los años 70, cuando éramos chavos, también apasionados por el básquetbol. Coincidimos en un prenacional en Torreón. En sus inicios, obviamente con la suma de voluntades, de mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en su momento, que recuerdo con mucho cariño a don Sergio Gane, una persona muy humana, pues tuve el privilegio de conocerlo. Y bueno, yo creo que el sello característico de hoy por hoy del equipo Fuerza Regia lo lleva precisamente el equipo por la personalidad y por la calidad humana de don Sergio Gane. No, con don Sergio realmente te quedas con todas las palabras día a día que te daba. Siempre tenía una palmadita, una sonrisa, siempre tenía ese aliento de motivarte, de salir adelante. Fue una persona, la verdad, yo creo que fue la persona que nos llevó en ese momento a seguir adelante, porque yo creo que era nuestro psicólogo. Teníamos problemas familiares, cualquier problema de índole que podías tener, él te lo resolvía en el momento. Como te digo, no tengo palabras, la palabra para mí es como mi segundo padre, fue para mí. Todos somos fuerza. Fuerza Regia.